que mejora su calidad de vida. De hecho, y esto lo hemos charlado con Pepe muchísimas veces, cada vez que a la Argentina le ha ido mal, a Uruguay le ha ido peor. Siempre me lo repite. Y claro, ¿cómo no decirlo? Si esto es la realidad. Y si a Brasil le va mal, a Argentina también le va a ir mal. Por eso nuestra obligación es que a toda la región le vaya bien, porque hemos podido crecer de esa manera. Si nosotros vemos cómo ha crecido el intercambio entre nosotros, pero todavía sigue siendo mayor muchas veces el intercambio extrazona. La propuesta debe ser entonces que ese intercambio extrazona no sea visto el comercio intrazona como una cuestión comercial, sino de desarrollo, de aprovechar ese comercio intrazona para el desarrollo efectivo de valor agregado en cada uno de nuestros países y que no se reprimaricen nuestras exportaciones, porque también la gran ventaja de todo este proceso ha sido los millones y millones de puestos de trabajo que se han generado y que le han permitido a la gente ingresar al consumo, pero ¿saben por qué? Porque primero han ingresado la dignidad del trabajo. El trabajo, que es el gran organizador de toda sociedad. Cuando no hay trabajo, la sociedad se desorganiza y la familia se destruye. Y yo creo que uno de los méritos más importantes ha sido generar millones de puestos de trabajo que han permitido la inclusión. Y para los que todavía no pudimos llegar con el trabajo, generar programas sociales sumamente importantes que también ayudan a la economía, porque incentivan la demanda agregada, otra de las claves. Siempre nos enseñaron en las escuelas tradicionales que primero era la oferta y después venía la demanda. Mentiras, mentiras. Solamente cuando hay innovación tecnológica, solamente cuando Henry Ford inventó el auto. Hasta ese momento nadie demandaba el auto porque no lo conocían, querían más caballos en los carruajes. Tuvo que venir Henry Ford, crear el auto y entonces creó la necesidad. Ahí sí funciona la oferta antes que la demanda, y como es la novedad, después todos quieren eso. Y si no, y si quieren más cerca, porque les parece muy lejos Henry Ford, miren el Internet. Hasta que surgió Bill Gates y toda esta generación de innovadores tecnológicos con sus teléfonos inteligentes. La Argentina hoy tiene 50 millones de celulares, más celulares que argentinos. Entonces allí también está primero la oferta, pero en el resto de las actividades rige primero la demanda agregada, alimentos, acero, construcción, ahí rige primero la demanda agregada. Solamente, por eso también una de las claves es en este mundo nuevo la innovación tecnológica que podamos lograr en cada una de nuestras actividades para hacer funcionar de vuelta el tema de la oferta, o sea, que inviertan para generar demanda, porque saben que eso va a ser demandado. Eso también necesita no solamente de buenos políticos y políticas, sino también de nuevos empresarios y nueva clase empresarial que comprenda el mundo en que se está viviendo. Entonces, para finalizar, y quiero agradecer especialmente el apoyo que han dado a Malvinas, que no es una causa argentina. Malvinas no es una causa argentina, es una causa global, porque en Malvinas se nos están llevando los recursos petroleros y pesqueros, y cuando tengan necesidad de más recursos, piensen todos los que tengan recursos, que los que tengan la fuerza los van a ir a buscar a donde sea y como sea. A donde sea y como sea. Y si no, que pregunten a alguno de los conflictos bélicos que se desarrollan distante, allende fronteras, ¿a qué obedecen? ¿A qué obedecen determinadas intervenciones cuando se violan los derechos humanos en países petroleros y cuando se violan los derechos humanos en países que no son petroleros? Los derechos humanos son iguales en todas partes y todos los gobiernos que los violan deberían ser castigados. Sin embargo, son más castigados los que violan derechos humanos cuando los países tienen minerales, petróleo y riqueza que cuando no lo tienen, o cuando responden
a cuestiones de geopolítica o ajedrez internacional. Entonces, miremos el mundo con inteligencia, sin egoísmo, porque no estamos pidiendo ni gente buena ni solidaria. Yo solamente siempre le pido, como le hablo a los empresarios, gente inteligente que pueda no saber solamente, sino entender. Más importante que saber es entender. Hay gente que sabe de todo y no entiende nada, ¿no? Uno lo puede ver muchas veces hasta cuando habla con gente muy leída y muy instruida. Puedo hacer dulce, dije, en la Argentina hay una palabra, una expresión, podemos hacer dulce con gente de este tipo. Por eso quiero agradecerles lo de Malvinas, porque no es una causa nacional, es una causa global. Estamos defendiendo no solamente soberanía, sino también estamos defendiendo multilateralismo. Porque bueno es decirlo también acá. Nos pasan hablando de que debemos respetar y ser respetuosos de Naciones Unidas, salvo cuando los que violan las disposiciones de Naciones Unidas se sientan en el Consejo de Seguridad. Si estás sentado en el Consejo de Seguridad con silla permanente, podés violar todos los derechos humanos y lo que se te ponga adelante sin ningún problema, que nadie te va a reclamar nada. El Reino Unido es uno de los que se sienta en forma permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. No respeta ni una sola de las resoluciones. No estamos diciendo que vengan a reconocernos que las Malvinas son argentinas. Estamos diciendo que cumplan lo que dijo Naciones Unidas, sentarse a dialogar. Y no que nos vengan con la excusa de la dictadura y de la guerra de hace 30 años, porque los que hablaban con los dictadores eran ellos, no éramos nosotros. Al contrario, muchos de nuestra generación no existen, más de 30.000. Dilma no hablaba con los dictadores, tampoco en su país. Y Pepe, bueno, ni hablar. Entonces, a vos no te digo nada porque eras militar, así que te perdono la vida, porque no estabas en ninguna cosa rara, pero te perdono la vida. Pero digamos las cosas como son. Digamos las cosas como son, con nombre, apellido y letra por letra, para que nadie se equivoque. Yo quiero agradecerles a todos la inmensa solidaridad con Malvinas, pero sepan que cuando están firmando algo por Malvinas, apoyando a la Argentina, lo están haciendo también en defensa propia, como ese poema que se le adjudica a Bertolt Brecht, pero mira, me vine a enterar en un museo de los Estados Unidos del Holocausto, en Washington, que en realidad no es de Bertolt Brecht, sino de un autor judío, el pastor Niemöller, cuando habla de que primero fueron por uno, después fueron por otros, y finalmente cuando vinieron por ti ya era demasiado tarde. De esto se trata. Acá hay países que tienen muchísima riqueza. Aquí hay países que tienen muchísima riqueza natural. Ahí está el Amazonas. Ahí está el Amazonas. Me acuerdo en la FAO, cuando nos reclamaban por el precio de los commodities y no sé qué otra cosa más, Lula les dijo que el día que le pongan techo a las patentes medicinales o nos transfieran gratuitamente las patentes medicinales y todas las otras patentes, podíamos hablar de ponerle un precio a los commodities. Me acuerdo muy bien como si estuviera hoy. Fue una cumbre que se hizo allá en Roma, en FAO, sobre el tema del hambre. Acá hay países muy ricos, acuíferos. Vos, Hugo, con tu gas y tu petróleo, parte de tus problemas es ese gas y ese petróleo, vos lo sabés mejor que yo. El acuífero increíble, el Amazonas, el acuífero guaraní, Ecuador también con sus riquezas. Entonces, tengamos, no digo la viveza porque es un término que en Argentina siempre fue mal interpretado, la inteligencia de entender de que cuidándonos a todos entre nosotros, nos estamos primero cuidando a nosotros mismos y preservándonos nosotros mismos, generando mercado interno, generando desarrollo regional, sin dejar de mirar al mundo, porque sería imposible hacerlo. Y en cuanto a ti, Rafael, que decías que habían abandonado el proteccionismo a Estados Unidos porque ya tenían el saldo tecnológico, es mentira. Yo no puedo vender limones ni cítricos a Estados Unidos por cuestiones fitosanitarias, pero resulta que soy la primera productora de limones del mundo y Coca-Cola compra mis limones. Le dije, presidente Obama, si Coca-Cola
compro los limones de Argentina, ¿cómo que tengo barreras fitosanitarias en Estados Unidos? Y tampoco la carne nos dejan entrar. Siguen con el mismo proteccionismo porque están los intereses de lo que ellos llaman los farmers, por los cuales se vota en Estados Unidos. Y le decía yo, cuando nos amenazaban que nos iban a sacar los 30 millones de franquicias que tenemos por ahí, de no sé qué cosa de productos, ellos tienen un superávit con la Argentina, también de casi 5 mil millones de dólares. Cuando la Argentina estaba en crisis, cuando Kirchner llegó a la Argentina en el año 2003, la Argentina tenía superávit con Estados Unidos. 1.126 millones de dólares de superávit, porque también vendíamos energía. Y había argentinos que se dicen inteligentes que decían, yo me acuerdo cuando exportábamos energía, pero en cualquier país que se precie, no hay que exportarla, hay que consumirla en la propia industria y en el propio desarrollo. Y entonces le decía y le explicaba cómo había ido mejorando la balanza comercial de los Estados Unidos a medida que Argentina crecía y se reindustrializaba. Lo mismo que también mejoró con el Brasil, que también tiene balanza superavitaria con nosotros a medida que nos vamos desarrollando porque necesitamos de mayor grado de industrialización. Entonces yo digo, hay que ser inteligente. Hay que ser inteligente y ayudar al círculo virtuoso. Pero bueno, no todos lo entienden porque en realidad o están muy condicionados en sus propios países o realmente las cabezas que los asesoran son las que produjeron la crisis. Y es muy difícil que alguien que produjo esta crisis monumental del capitalismo tal cual lo conciben ellos, no del capitalismo que produce bienes y servicios y que estaba, según ellos, en la década del 80, fíjate vos qué curioso, la llaman la década perdida. Ahí la relación entre los stocks, entre los activos financieros y lo que el mundo producía era prácticamente lo mismo. Si el dinero es un bien fungible que se ha creado para comprar mercaderías o comprar servicios y yo hoy tengo 4 veces más dinero que los bienes y servicios que produzco en todo el mundo y todavía arriba me hablan que no gobiernan con metas de inflación, que me digan qué es eso, sino una inmensa burbuja que les está explotando en las manos y que no saben cómo hacer para resolverla. Por eso digo, para terminar y no extenderme, porque sé que algunos otros más quieren hacer uso de la palabra, quiero decirle que las tareas para estos 6 meses será tratar de armonizar, además de esta comisión que se ha conformado para lograr la integración definitiva como socio pleno de Venezuela, también la de Ecuador, si así lo decide, tenemos que dedicarnos también a armonizar este código aduanero, normas online, para no tener que seguir discutiendo cosas que ya debemos resolver. Y saber que si uno mira lo que hemos hecho, hemos visto que todos hemos crecido juntos. Si porque viene una crisis provocada de afuera, creemos que creciendo yo solo a costa del otro me voy a salvar, les notifico que esa salvación le podrá durar un tiempito. Esto pasó en la Argentina. Finalmente todo explotó y voló por los aires. Por eso lo que tenemos que seguir es cuidando esto que hemos hecho hasta ahora con dificultades, con errores, con avances, con intereses que por ahí tenemos que discutir, que nos enojamos porque viene un lobby y presiona a tal presidente y viene el otro y le habla al otro. Nosotros escuchemos fundamentalmente y miremos lo que hemos logrado. Y cuando nos vienen a reclamar, porque esto siempre nos pasa a los presidentes, te vienen a reclamar de todas partes, te vienen a reclamar desde los sindicatos, te vienen a reclamar desde las empresas, te vienen a reclamar desde la sociedad. Miremos siempre lo que hemos logrado y lo que hemos hecho en estos años para poder enfrentar esto que viene de afuera y que si somos inteligentes, como lo hicimos durante los últimos 4 años, lo pudimos sortear. Pero seamos inteligentes y miremos lo que hemos hecho y mucho. Y creo que este debe ser el camino, profundizar la integración, es la integración económica y es la decisión política y el coraje para hacerlo. Yo agrego esta última palabrita, que es fundamental en todos los órdenes de la vida, pero en la política lo es mucho más. Y se los dice una presidenta a la que muchos auguraban que no terminaba su mandato, como también se lo auguraron a él, como también se lo auguraron a él en un editorial que se publicó en un diario a los pocos días de asumir.
La Argentina ha resuelto darse gobierno por un año, dijeron del gobierno de Néstor Kirchner, porque no había aceptado una serie de imposiciones. Y allí fuimos, con lo que creíamos, con lo que siempre pensamos, con la defensa irrestricta de los derechos humanos, que ni siquiera figuraban en ninguna agenda ni en ninguna encuesta, porque además nunca hemos hecho política por las encuestas. Las encuestas nos daban menos 10 y nosotros seguíamos trabajando y redoblando la apuesta, porque creemos en la política, no en los comentaristas o en los analistas de la política, que no los desprecio, pero que se dedican a comentar o analizar lo que hacen otros, pueblos y dirigentes. Yo sigo creyendo fundamentalmente en la fuerza del pueblo y en la fuerza de nuestras convicciones, de nuestras ideas y de nuestras historias, porque además los presidentes que hoy somos presidentes y presidentas no nacimos de un repollo, aunque algunos hayan creído que yo era presidenta porque me estaba casada con un presidente. No nacimos de un repollo. Somos militantes de toda la vida que hemos enfrentado cosas mucho más duras, porque las hemos enfrentado con nuestro cuerpo, con todo lo que teníamos que poner. Por eso, discúlpenme, yo me enfervorezco un poco cuando hablo, pero la verdad es que lo siento así y creo que tenemos una magnífica oportunidad de esa patria virtuosa que soñaron tantos hombres, cuyos nombres fueron hoy aquí invocados: San Martín, Bolívar, Artigas, yo le agrego a Manuel Belgrano, a Mariano Moreno, a la Juana Zurduy, convertida en general del ejército argentino por esta presidente, a Manuela Sanz, a tantas mujeres anónimas, a las que acompañaban a los ejércitos libertadores para darles la comida, los víveres y lo que había que darle, además, a los hombres cuando iban al frente al combate, sin falsas pudores o tonterías. Eso es, a esos hombres y a esas mujeres es a los que tenemos que homenajear. Y a esos no se los homenajea invocándolos en los actos patrióticos y en las fechas patrióticas. A eso se los homenajea, y no me olvido de Perón y de Eva Perón, porque si no me van a criticar en mi país, van a decir que no soy peronista. No se los homenajea mencionándolos en los discursos patrios. A esos se los homenajea cuando se gobierna. En cada acto de gobierno, en cada decisión política que cada uno de nosotros tome, ahí tenemos que hacerlo honor. Me acuerdo, te veo a vos, y me acuerdo de Francisco Solano López. Fíjense, el primer país industrializado de la región. Cuando andábamos con taparrabos en Brasil y en Argentina, Francisco Solano López tenía ferrocarriles, altos hornos de fundición. Era el país más industrializado, y ahí fuimos, en esa guerra que no quiero ni acordarme el nombre, porque todavía me da vergüenza como argentina, a abortar una experiencia fascinante como fue la de Solano López y Gaspar de Francia. Esta fue la historia de la región. Hoy tenemos la oportunidad de revertir todo eso. Lo estamos haciendo con nuestros matices, nuestras diferencias, pero lo estamos haciendo. No cejemos en hacerlo. Homenajeémoslo, pero por sobre todas las cosas, hagámonos cargos de las esperanzas, de las ilusiones y de lo que han confiado en cada uno de nosotros, cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que ha puesto su voto para que cada uno de nosotros nos sentemos a gobernar en nombre de todos ellos. Muchas gracias y doy por terminada, no, por asumida